ilustrísima señora alcaldesa y demás representantes de la Corporación Municipal, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, señor pregonero, hermano mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, representantes de las Hermandades del Rocío de la provincia y de las distintas hermandades de nuestra ciudad, hermanos y hermanas, paz y bien. Sean todos bienvenidos al Real Teatro de las Cortes, donde va a tener lugar el pregón con el que anualmente esta hermandad anuncia la llegada de una nueva romería y que este año tiene un carácter especial, ya que nos encontramos inmersos en la celebración del 25 aniversario fundacional de nuestra hermandad. De ahí a que hoy nos encontremos en este teatro. Como comienzo de este acto, a continuación y sin mayor dilación, procederemos a descubrir el cartel anunciador de la romería 2024, el cual es obra del fotógrafo isleño Fernando Fossati Aragón y maquetado por Jesús Bolaño. Para ello, ruego la presencia tanto del autor del cartel, Fernando Fossati, como de la señora alcaldesa Patricia Cavada Montañés, de Jesús Bolaño y del hermano mayor de nuestra hermandad, don Moisés Posada López. Seguidamente se interpretará por los tamborileros de la hermandad la pieza denominada Diez varas de ermita, de Gustavo Pedrero, tras la cual don José Luis Cordero Collante tomará la palabra para realizar la presentación del pregonero al rocío de nuestro 25 aniversario, don José Luis Cordero Varo, el cual tomará la palabra y nos deleitará con su pregón, con el que sin duda nos dejará más ansiosos aún por la llegada de un nuevo Pentecostés. Thank you.
Buenas tardes. Con permiso. A lo largo de mi vida he tenido un par de luces guiando mi camino. Un par de sonrisas y un par de miradas que me han llenado de orgullo y bendiciones. Mis hijos, José Luis y Maritere. Los hijos son las anclas que atan a la vida a los padres, porque cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, ya lo tiene atrapado para toda la vida. Por eso Dios y nuestra Madre de Rocío bendiga a nuestros hijos, para nosotros ya nos bendijo con ellos. Nosotros los padres solo dos legados podemos dejar a nuestros hijos. Uno, raíces. Otro, alas. Raíces, amor filial, familiar, educación, respeto a las tradiciones, a los mayores, a las normas de convivencia, cumplir en la amistad y en la necesidad, ahondar en la fe de nuestros mayores, en el amor a Jesús y María, y a los que tenemos la suerte de ser rocieros, seguir en la bendita tradición de peregrinar hasta los pies de nuestra Madre del Rocío. Y alas, alas, porque la función de un hijo es vivir su propia vida, su propia aventura, y no la que algunos padres proyectan para sus hijos. Porque cada padre debe recordar que un día su hijo, generalmente, va a seguir su ejemplo, pero no su consejo. Y si grande es siempre el amor paternal, este roza lo sublime cuando se mezcla con la admiración por el hijo amado, y esa dualidad hoy se me hace patente. Amor y admiración, porque hoy se hace pregonero de nuestra romería del Rocío, José Luis Cordero Baro, mi hijo y al que ustedes, la mayoría de vosotros, llamáis el amigo. Qué enormemente grande, hijo mío, es eso de que te digan y te conozcan como el amigo. Porque tus padres, fuimos los únicos obligados a amarte. El resto del mundo tuviste que ganártelo tú. Y amistad, para ti, es más que una palabra, más que un atributo. Es como una túnica del lunes santo, es como un crucifijo, como un sin pecado que anuncia esa generosidad y esa entrega. Un amigo no dice que es un amigo. Un amigo se demuestra. Y hoy ya llevamos en esta bendita hermandad 25 años demostrándolo los amigos, disfrutando de nuestras alegrías, sufriendo con nuestros problemas. Porque como dijo Cicerón, vivir sin amigos no es vivir. Voy desgranando esta presentación y ya he resaltado dos cualidades tuyas, la de hijo amado y admirado y la de amigo. Pero no quisiera seguir sin que sepan aquí los presentes otro calificativo tuyo de tu infancia y primera juventud. Socio. Y si decía antes que vivir sin amigos no es vivir, hoy al recordar esto parte de mi alma no vive a recordar a quien te llamaba así. Mi amigo, tu amigo, nuestro hermano en la fe y en la vida, Antonio el Cartero. Él siempre te decía y te llamaba socio, porque si íbamos a la cofradía, allí venía tú con tu gafita naranja y tu pelo rubio revoloteando en el almacén. Si al carnaval, tú te subías a la carroza disfrazado junto a mí. Si cargaba algún paso, tú de monaguillo. Si íbamos a la ermita de Rocío, tú te ponías una medalla de cordón verde, de esas que vendían allí, que me hiciste que te la comprara, porque aún no había hermandad en la isla, ni había medallas. Y así a todos los sitios. Y el socio creció y fue un estudiante sobresaliente que jamás suspendió asignatura alguna. La más baja quiero recordar que fue un notable en una asignatura de arquitectura. Era un estudiante metódico y disciplinado. Y al que le sobraba todavía tiempo en Sevilla para fiestas, para ferias y, cómo no, para Semana Santa. Esas cualidades las mantiene como regla de vida y en su quehacer diario. Metódico, disciplinado,
tenaz, y por qué no, no te enfades, algo terco. Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como una ventana llena de sol. Y yo hace tiempo que me asomé a la tuya, esa que abres cada día al amor a los tuyos, a la tarea cotidiana, a esa que tú te emprendes en cada aventura, el esfuerzo en la tarea, en la sonrisa con que rocias cada palabra de afecto y atención, y a la fe que arrastras y que arropas como testigo de Dios y en ese amor imperecedero a su madre. Y en ese alma se asoman las mujeres de tu vida, como un crisol, como una rama del rosal de tus amores. Tu abuela, tu madre, tu hermana, tus tías, tu sobrina, tus primas. Ah, por ahí anda la más pequeñita. Y todas las niñas de la familia que son tus ahijadas, el padrino. Y con las que aún siguen contacto directo y profundo en el compromiso de la sangre, en la benevolencia de la amistad, en la fe a Jesús de Medinaceli, a María Santísima de la Trinidad y a nuestra bendita Madre del Rocío. Y ahora me viene a la memoria como un eco diáfano aquello que solo un poeta preclaro te pudo decir y cantar. Trinidad te da la mano, Rocío te da la vida. Y el camino de romería y la Virgen de Rocío, además de vida, te dio esposa. Parece que no podía ser de otra manera. En un ángel de una romería imborrable, en un ambiente antes poco conocido, con cuatro carretas de 100 pecados hermanadas y una sonrisa cómplice entre los dos, que nos dio pista a los demás de lo que podía hacer. Y fue boda. Por cierto, y por primera vez en la historia viva del Rocío, entre dos hermanos mayores en ejercicio. Y hasta hoy, para que se cumpla el refrán antiguo que dice que el único matrimonio que hace feliz al hombre es el de sus hijos. Y yo me siento feliz, de veras. Dio un giro radical a su vida al aprobar las oposiciones a profesor de secundaria y abandonar su carrera profesional y empresarial de arquitecto y marchar hasta la lejana Almería como profesor de instituto. Pero la oración a la Virgen de Rocío, de sus padres, su familia y sus amigos, lo trajo pronto hasta la isla, al Instituto Santipetri, donde ha dejado gratos recuerdos y al que creo que algún día volverá. Pero claro, ¿cómo no? Otra mujer apareció en su vida. Apareció en el horizonte curricular para dar otro giro a su vida. Me refiero a nuestra alcaldesa Patricia Cavada. Lo convenció con ese poder tan rotundo de atraer a las personas hacia sus ideales que posee Patricia, para que se presentara como concejal. Y logró salir. Y ahí anda sirviendo a su pueblo con las mismas cualidades que atesora: entrega, servicio, conocimientos y esa eterna simpatía que hacen que le precien y quieran. Ha tenido la inmensa alegría de pregonar nuestra Semana Santa, dignidad reservada a unos pocos elegidos, las glorias, la romería de Rocío de Arcos y Chiclana, y hoy un honor que sé que conservará como algo entrañable y especial pregonar la romería de su hermandad. Permíteme, pregonero, no me quiero extender más, para terminar, recordar aquello del poeta: quien escribe, teje, porque texto viene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de tiempo vamos viviendo, con hilos de palabras vamos diciendo. Yo tengo que hablar de ti, creo que de nada me olvidé, y como con los corazones nunca ganan razones, mis razones hoy contigo las voy a perder. Abre y escucha lo que dice el corazón, sin buscar el sentido a cada cosa,
Desnuda, desata el nudo de tu prosa y teje con hilo de amor tu pregunta. Tómalo como un dulce desafío, vencer las arenas y al bravo río, darle rienda suelta al deseo de alabar, ciertamente, sin titubeo, a nuestra bendita Madre del Rocío. Ay, si quisiera Dios embellecer con tu voz las flores del piropo que la nombra y que adornan la alfombra que llevan hasta sus pies. Reza, teje y canta, rociero, que hasta el mundo entero al fin se asombre que Rocío es la grandeza de tu nombre. Gracias. Estimado señor hermano mayor de Junta de Gobierno de esta amada hermandad de Rocío de San Fernando, señora alcaldesa, dignísimas autoridades locales, civiles, señores del Consejo, cofrades, hermanos, rocieros, amigos, señoras y señores, tengo el placer y el orgullo de ceder la palabra al pregonero de la Romería 2024, 25 años de devoción en la isla, don José Luis Cordero Baro, mi hijo, vuestro amigo, chico, tuya es la palabra. Hace 25 años, corría el año 1999, a punto de concluir el milenio y entrar en el siglo XXI. En el mundo ocurrían noticias de toda índole, desde la crisis solar total del milenio al tristemente recordado conflicto de Kosovo. O en otra dimensión, la aparición del Messenger, que revolucionó la forma de comunicarnos. Seguro que todos se acuerdan de aquellos pitiditos del ordenador. En Europa se marcaría un hito importante con la entrada en vigor del euro como moneda única, que 3 años más tarde circularía físicamente. Y en España veíamos estrenar películas como El sexto sentido, o escuchábamos canciones como La Lola de Café Quijano o la célebre 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina. El último mito de la generación del 27, Rafael Alberti, moriría en nuestra provincia de Cádiz. El año que célebres agrupaciones ya de la historia del carnaval obtuvieron los primeros premios, como los Yesterday o la Parra Bomba de nuestro querido hermano, el Sopa del Puerto. Mientras tanto, en Andalucía, se reconocía con la medalla de la comunidad a la Hermandad Matriz de Almonte, porque este movimiento basado en la fe, que guardó el pueblo de Almonte durante siglos, es un referente de Andalucía y patrimonio cultural de la humanidad. Eso en un año de traslado de vuelta de la Virgen de su pueblo al Rocío, en el que se bendeciría días después por el recordado obispo de Huelva, don Monseñor Ignacio Noguer, el retablo y camarín que se había instalado en su ausencia. Y ese mismo año mi querida hermandad de Arcos de la Frontera era admitida como filial, una hermandad que hoy me acompaña muy dignamente y a la que les agradezco su presencia. Aquí en San Fernando se reinauguraría el mercado central y las dependencias de urbanismo en las que ahora mismo desempeño mi labor, y se reabriría este Real Teatro de las Cortes, que hoy nos acoge de feliz recuerdo para mí. Sería el año también que llegaría una esperada noticia. Don Juan Piña Batista, vicario episcopal de la Bahía de Cádiz. Decreto, considerando que en fecha 1 de octubre de 1997, el entonces delegado episcopal de Hermandades y Cofradías autorizó una junta procultos a la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Rocío,
establecida en la parroquia de la Sagrada Familia de San Fernando, por el presente vengo a erigir canónicamente en la parroquia de la Sagrada Familia de San Fernando a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, dado en Cádiz a 2 de febrero de 1999, festividad de la Presentación del Señor. Y desde este decreto han pasado ya 25 los años en que en la isla hay Hermandad del Rocío. 25 que son más, pues sin haberse erigido, ya en los años 80 iba a la isla Rocío, de muy diversas maneras, pero el fin siempre era el mismo, el querer mucho a la Virgen y al divino pastorcito. Unos lo hicieron por libre y otros buscaron cobijo en hermandades hermanas de algunos pueblos vecinos. Unos iban con Sanlúcar y otros del caballo amigos con la hermandad gaditana descubrieron el camino. Hasta una junta proculto que no llegó a buen destino fueron para esta devoción de esta tierra a sus inicios. De ahí se esparció la semilla, surgiendo grupos distintos, pero todos con la Virgen como principal objetivo. En la bazar le rezaban los amigos del Rocío y reina de las marismas en la casería de Osío, Brisas del Coto Laría desde el barrio del Cristo y Romeros de la isla en San Marco haría lo mismo. 4 grupos, 4 nombres y 4 coros de tronío para rezarle cantando a la Virgen y a su hijo. Así fueron los 90, unos años decisivos para poder celebrar que hoy cumplimos 25. Gente que fue generosa, sin querer personalismo, vieron que la mejor forma era ir todos unidos. Y así se dio ese gran paso hacia el sueño perseguido. La Asociación Rociera de la isla ya era un hito. Se unificaron la sede, la Bazán, ese fue el sitio. Cuando pocos nos querían, el padre Neira nos quiso. Con la hermandad de Puerto Real fueron los primeros caminos y sacudía la aldea bajo un dismo distintivo. Se llegó a ser hermandad cuando la Virgen lo quiso, aunque la fe de su pueblo no entendía de tanto título. Gracias a tenerle a la Virgen un desmedido cariño, se superó el gran escollo, quedando el camino expedito. El sueño estaba más cerca y la Junta Proculto vino, que sería quien encargara el sin pecado bendito, el que nos muestra la Virgen, escoltada de angelito, y que este año también nos cumple los 25, el que Antonio Elía ideara con elementos marinos, el Defonso nos bordara usando hilos de oro fino, el espejo que miramos durante el año enterito a la reina marismeña y al divino pastorcito, y al llegar la romería nos va guiando el camino que nos llevan al encuentro de la Virgen y su hijo, el que a finales de enero con gran gozo se bendijo sin que nadie se esperara lo que a los 2 días vino, el sueño que se acariciaba por fin se había cumplido y que la isla ya tenía a su hermandad del Rocío. Lo decía ese decreto, el que al principio he leído y del que este año se cumplen no hay menos que 25. 25 candelarias de aquella de fin de siglo y 7... 25 candelarias de aquella de fin de siglo y 7 candelarias menos de otro sueño perseguido. Los años para entre traslado que en Almonte se ha escogido son los mismos que tardó la matriz en admitirnos. El sueño ya era completo cuando el sin pecado divino conoció esas arenas entre marismas y pinos, las que llevan a la gloria, para nosotros el paraíso, donde vive una pastora que hace perder el sentido, el motor que nos impulsa, la devoción que sentimos, la que mantiene la llama que prendió hace 25, 25 años de fe, 25 de cariño, 25 años de amor a la Virgen y a su niño, 25 que son más, ya lo decía al principio, de que esa blanca paloma hiciese aquí su nido, 25 Ave María, que más otros 25 se le rezan a la Virgen en las noches del camino. 25 son los días que más otros 25 separan Pentecostés de la resurrección de Jesucristo. 25 los kilómetros que más otros 25 se recorren en Doñana paso a paso el peregrino. 25 las semanas que más otras 25 separan el calendario uno del próximo Rocío. 25 invocaciones las que el cura conmovido reza cuando al sin pecado la Virgen nos ha traído. Y acabo esta retahíla de versos repetitivos dirigiéndome a la Virgen. Sin ti nada tendría sentido y mirándote a los ojos solo una cosa te pido: salud para esta hermandad, para otros muchos 25, 25 años más, 50 o 75, que San Fernando te tenga amor por siempre infinito, un amor que en nuestra salve es un rezo y es un grito de este pueblo rociero que sin ti
anda perdido, que por siempre te recemos, que queramos estar contigo y que vayamos a tus cultos, haga calor o haga frío, y al llegar la primavera nos pongamos en camino para salir a tu encuentro entre pinos y eucaliptos. Vayamos tras la carreta, esa que se ha enriquecido, convirtiéndose en joyero para sin pecado bendito, que nunca le falten flores, aunque sea solo lentisco, ni la fuerza de los mulos forme el mejor de sus tiros, que no le falte la alegría cuando crucemos el río, ni al llegar a la otra orilla para subir el cerro el trigo, que al postrarnos entre tus plantas quedemos enmudecidos y recorra nuestro cuerpo un tremendo escalofrío. Y si un año no podemos echarnos a los caminos ni ir a la romería, sea cual sea el motivo, que el lunes de madrugada estemos siempre contigo para rezarte esa salve con el alma estremecido, que siempre que te miremos que no se nos escape un suspiro a ver tu dulce sonrisa que asoma tras el rostrillo, que no te falten los vivas, oración esa quejío de tus hermanos mayores por sus hermanos elegidos. Y ya no te lo digo más, solo una cosa te pido, salud para esta hermandad, salud para todos sus hijos, para que podamos cumplir otros muchos 25 queriéndote como te quiere esta hermandad de Rocío. Gracias, Manolo. Ilustrísima señora alcaldesa y demás representantes de la Corporación Municipal, queridos compañeros, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, amigo Manu, hermanos mayores y juntas de gobierno de las Hermandades del Rocío, de la provincia de Cádiz y de las de Penitencia y Gloria de nuestra ciudad, y hermano mayor y junta de gobierno de esta mi querida Hermandad del Rocío, rocieros, familiares y amigos todos, paz y bien. Mis primeras palabras no pueden ser sino de felicitación y agradecimiento a esta hermandad. Felicitación, en primer lugar, por cumplirse 25 años desde que el recordado obispo, don Antonio Ceballos Atienza, erigiera canónicamente a esta hermandad, después de unos años duros en los que se había llegado incluso a prohibir la creación de nuevas hermandades en nuestra diócesis. Aunque 25 años puedan parecer pocos, han sido muchos las horas de entrega y sacrificio en casetas de feria, montajes de acampada, de casas de hermandad y un largo etcétera, por parte de todas las juntas de gobierno, desde la de la Asociación Rociera a la actual hermandad encabezada por Pepe Loaiza, Manolo Torres, Alejandro López, Ana Ortiz, incluso la mía misma, que yo tuve el honor de estar al frente para conseguir que la Blanca Paloma tenga un nido sólido y maduro en esta ciudad. Ahora sois vosotros, Moy, y vuestra junta de gobierno, las que gracias a vuestro generoso sí a la Virgen os toca seguir trabajando como lo estáis haciendo mucho y bien en pro de su devoción y la del divino pastorcito en San Fernando. Y precisamente a vosotros os quiero y debo dar las gracias. Y no unas gracias cualquiera, sino unas gracias en mayúscula por tantas y tantas muestras de cariño y confianza que habéis tenido conmigo en todo este tiempo. Que van desde haberme regalado esta medalla que luzco en mi pecho con motivo del pregón de la Semana Santa, o haberme considerado merecedor de la vara del peregrino el pasado año, haberme concedido el inmenso honor de poder estar hoy aquí con todos vosotros pregonando las glorias y alabanzas de María Santísima del Rocío en este 25 aniversario de nuestra hermandad, en las puertas ya de una nueva romería. Quiero y debo agradecer a mi presentador, a mi padre, no solo por haberme introducido hoy ante todos ustedes, algo que ya solo por la ilusión que le hizo cuando se lo planteé, ya solo por eso hubiera merecido la pena. Pero además, por las bonitas palabras que ha sido capaz de dedicarme. Y pensarán ustedes, si es su hijo, ¿qué le va a decir, ¿eh? Pero para los que no lo conozcáis, es que Pepín Cordero es mucho Pepín Cordero, ¿eh? Pero mi agradecimiento va mucho más allá de esta presentación, papá. Puesto que tú, junto a mi madre, a la que agradezco también que me acompañe en días como este, aunque ya no lo viva de la misma forma que nosotros, me introdujisteis en primer lugar en el camino de la fe. Y después, sería tú el que me introdujiste a vivir esa fe desde el carisma de las hermandades y cofradías. Primero la cofradía familiar de Medina Celia, a la que también agradezco que una nutrida representación esté hoy acompañándome. Y con el paso de los años, fuiste tú el que me llevaste al Rocío.
Una devoción que, si bien no venía en el ADN familiar, sí contaba con un precedente, para el que hoy quiero tener un recuerdo a modo de homenaje. Como fue mi tío Guillermo, que perteneció junto al recordado Luis Francia a una de las primeras asociaciones rocieras de los años 80 denominada Virgen del Rocío. Aunque él no llegó, por su pronta desaparición, a haber constituido la hermandad, sí han sido fundadores y trabajadores incansables por la misma mi tío, mis tíos, Mati, Lola y Pepe. De ellas, una, por desgracia, ya no está con nosotros. Y la otra ni siquiera es capaz de recordar que era el Rocío. Ese Rocío al que cada vez que podía llevaba a mi recordada abuela Manuela, haciéndola también rociera a su manera. Y a ti, Pepe Jiménez, decirte que me alegra hoy enormemente que hoy estés aquí acompañándome, porque a ti te pedí que me presentaras como hermano de la hermandad. Mi recuerdo agradecido para vosotros tres. Como os decía, mi padre, además de hacerme junto a mi madre como la persona que hoy soy y haberme enseñado algo tan importante como a disfrutar de la vida, me enseñó el Rocío dándome la oportunidad de pertenecer a aquella primera reunión con la que hice mi primer camino y viví mi primera romería. Sé que no me vas a dejar un duro, pero mejor herencia que esta, creo que tampoco me podías dejar. Muchas gracias, papá. Quiero también hacer un agradecimiento muy particular. Un agradecimiento, digamos, que entre agradecimiento y reproche. A un amigo que forma, porque me cuesta trabajo decir formaba, junto a su familia, parte también de esa bendita herencia que me ha dejado mi padre. Un amigo que, si bien tengo que agradecerle que me haya dejado esta corbata que hoy luzco en mi pecho, tengo que reprocharle que por primera vez hoy no haya venido a escucharme. Solo espero que, si, como dice tu hija María, estás repartiendo carta en el cielo, le hayas pedido hoy permiso a la Virgen del Rocío para que te deje asomarte y estar conmigo este ratito. Va por ti, cartero. Asimismo, mi más sincera gratitud al resto de familiares y amigos, muchos de ellos que habéis venido desde fuera, que hoy me acompañáis llenando a rebosar este teatro, por lo que estoy enormemente emocionado. Y quiero también aprovechar para mandar un enorme beso a los que sé que lo están haciendo desde la lejanía, especialmente a mi hermana y mis sobrinos Carlota y Pablo, a los que estoy deseando de volver a abrazar este verano, y a un hermano no de sangre, aunque sea especialista en quemármela, que, como siempre, me ha ayudado y aconsejado con este pregón y que, por motivos laborales, está viviendo estas vísperas al otro lado del Atlántico. Y, como no, a esos amigos que hoy vais a poner vuestra música y vuestra voz en este que espero sea también vuestro pregón. Muchas gracias a todos. Pues vamos a meternos de lleno en este pregón y para ello os invito a que me acompañéis a vivir juntos uno de esos momentos del Rocío más verdadero, que no es otro que el Rocío de la Virgen, el momento culmen de cada romería, el más universal de todos, cuando, como es la noche de la Virgen, esa madrugada mágica que soñamos durante todo un año, el momento en el que es ella la que acuda a nuestro encuentro. Así que vénganse conmigo. No se lo piensen, y tanto si han vivido esa noche tan especial como casi mejor, si no la han hecho nunca, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una noche de ensueño. Cuando escuchamos por la megafonía de la aldea estos sones, los nervios están ya a flor de piel, pues noche de reyes. La aldea es un trasiego humano entre cortejos de hermandades que se dirigen dirigentemente hacia el punto de encuentro en la plaza de Doñana, que se van entremezclando con los sones de tamboriles y los espontáneos estallidos de cohetes que anuncian la llegada de los distintos entrecados. Estos vienen iluminados por la característica luz verde y roja de la aldea y la vela de los hermanos.
hermanos que nos acompañan, para rezar juntos el rosario. El rosario más especial de todo el año, el que da paso al que salga la señora. Para estos, los más afortunados, este momento tan esperado producirá sentimientos encontrados. Por un lado, la pena de que esos días mágicos que tanto hemos soñado durante todo un año llegan a su fin. Habrán sido días de convivencia en torno a la Virgen, en un ambiente de inmensa alegría, de oración hecha cante por sevillanas, de eucaristías con el cielo como bóveda celeste en Doñana, de buenas tertulias en un porche de la aldea, entre amigos que quizás solo se ven estos días de romería, de idas y venidas a la ermita para ver a la Virgen, en definitiva, momentos de amistad compartida con la blanca tapaloma como testigo de excepción. Habrá que esperar un año entero, en el mejor de los casos, para poder vivirlos de nuevo. Y es que si algo debemos aprender de los acontecimientos vividos no hace tanto tiempo, como han sido la pandemia, es a vivir el día a día, a disfrutar el presente, porque no sabemos lo que el futuro nos puede deparar. No tiene por qué ser ni malo. En mi caso, los cambios de ocupación que ya ha narrado mi padre me han impedido disfrutar del camino. Es por ello que desde aquí animo a todo aquel que pueda hacerlo, que lo haga. Ojo, no sé es por esto ni más ni mejor rociero, pero sin duda y en mi opinión, sí un privilegiado. Por tanto, si puede, vívelo. Yo aprovecho para decir que, con permiso de mi alcaldesa, este año vuelvo al camino. Vívelo, disfrútalo, que la oportunidad que hoy tienes quizás no la tengas mañana. A estas personas se unen en ese trasiego miles más, miles de rocieros que poco a poco están llegando esta tarde noche a la aldea Almenteña. Para ellos, por el motivo que sea, de imposibilidad, o simplemente porque es su forma de entenderlo, el poder de estas horas junto a la Virgen es su manera de vivir el rocío. Otros, los menos afortunados, los que por estudio, trabajo o enfermedad, no han podido ni siquiera acercarse hasta la aldea esta noche, estarán en estos momentos delante de la televisión o el móvil siguiendo las retransmisiones de los medios de comunicación. Para ellos también es una noche especial y esta es la forma que tienen de sentirse esta madrugada de Pentecostés cerca de la Reina de las Marismas. Cuarto misterio, la asunción en cuerpo y alma de María Santísima a los cielos. Son horas de espera, de tensa pero alegre espera, para encontrarse con ella. Y es que como todo lo que merece la pena, cuesta conseguirlo. Al igual que fue esa espera para llegar a ser hermandad. Una espera que hacemos entre Ave María en los distintos misterios que introducirá el coro y resonarán en toda la aldea. En una noche en que las calles del Rocío enmudecerán, pues como dice la sevillana, es noche de estar con ella, no de cantar ni bailar. Allá. Viene con fiebre, ¿eh? Una espera
que como a estas horas está ocurriendo en el interior de la ermita, en el que poco a poco se va concentrando su pueblo de Almonte, hace que grupos aislados de fervientes devotos, con el lógico ansia de sacar a su patrona, no terminen de prosperar, hasta que es todo el pueblo al unísono en el que el momento oportuno cumple con este ritual. De la misma forma pasó en nuestra ciudad, hasta que todos los rocieros no anduvieron de la mano, no arrimaron el hombro unos con otros, no se consiguió dar el salto que sacara adelante el sueño de contar con una hermandad rociera en San Fernando. Mientras, fuera, se superan ya los cientos de Ave María y los distintos misterios gozosos, gloriosos, luminosos se van agotando. A la vez que van desfilando frente a la puerta del santuario los distintos sin pecados, que son contemplados casi de refilón por la multitud que se va agolpando en la explanada. Y no quita la mirada de la Virgen que se divisa al fondo de la ermita, mientras espera ver llegar al sin pecado de Almonte, que supondrá la venia para que los almonteños puedan sacarla sobre sus hombros. Una venia que para nuestra hermandad supuso el fin de nuestra particular espera, y al igual que cada lunes de Pentecostés, una venia precedida de la llegada de un sin pecado, en nuestro caso, del divino sin pecado marrón, que llegó a nuestra parroquia de la Sagrada Familia apenas horas antes de recibir el decreto de elección canónica, para ser bendecido por el siempre añorado padre Pepe Neira. Al igual que el sueño de todo un año se ve cumplido cuando la Virgen atraviesa la puerta de la ermita, con la bendición de nuestro sin pecado se veía cumplido el sueño de los rocieros de la isla, de tener este espejo de la patrona de Almonte en nuestra ciudad, donde poder buscar a la Virgen del Rocío durante todo el año. Un sin pecado que en el color de su terciopelo se funden dos devociones a una misma madre. Aquí, isleña y marinera, y allí, almonteña y marismeña. A estas horas de la noche, en muchas casas del Rocío, se enciende por primera y única vez en toda la romería la televisión y se hace para seguir la retransmisión de la salida de la Virgen, en un ir y venir de gente que va llegando del Rosario y vienen a cambiarse para pasar la noche junto a ella. Otros esperarán a verla salir para descansar unas horas y salir a su encuentro al amanecer, y los más mayores lo harán solo para la salve junto al sin pecado, mientras de fondo se escuchan voces familiares en esas retransmisiones ya clásicas de Canal Sur, como las de Juan Ignacio Reales o Dolores Muñoz, y en los años más recientes, la de mi querido amigo Manolo Galán. Mientras tanto, en las cocinas se preparan cafeteras, termos de caldo, dulces y algunos montaditos, con los que reponer fuerza entre idas y venidas en una larga madrugada. Y por fin llegó el momento, y digo bien el momento que no la hora, porque es la llegada del sin pecado la que marca el inicio de esta singladura. Esta singladura de cada Pentecostés que hoy me está sirviendo de excusa para hablaros de otra singladura, una que dura ya un cuarto de siglo, como es la de nuestra hermandad. Cuando esto ocurre, cuando se consuma la espera, todo se convierte en una eclosión de alegría, de palmas y vivas, de corazones que laten, corean y aplauden, a la vez que la Virgen empieza a navegar sobre los hombros de su pueblo, entre repiques de campanas que luchan a porfía por ofrecerle el mejor de los tañidos. San José, Lirio de las Marismas, Blanca Paloma, Virgen del Rocío y El Salvador voltean sin parar, confundiéndose con un atronador aplauso cuando la Señora cruza esa concha blanca que acoge a los peregrinos, se asoma a la puerta, convirtiéndose en ese momento en reina de las marismas. Y es que la Virgen del Rocío ya está en la calle.
también viene con fiebre. No sé. Una narración de este momento culmen es precisamente el primer recuerdo que tengo de Rocío. O mejor dicho, la primera vez que recuerdo escuchar a alguien hablar de esta bendita locura. Mis primeros recuerdos como tal son otros, como era salir a la puerta de mi casa, junto a la venta de Vargas, a ver salir a los rocieros para el camino en aquellos primeros caminos. Una pequeña comitiva que formaba un todoterreno rojo de Manolo Torres, una batea de arcos de tela y los carros de mulo de Manolo Castañeda y Manolín del Pino. O ver esa pequeña imagen de la Virgen en aquellos recordados altares de Corpus en la Alameda, que este año se va a rememorar. O esa ofrenda floral que cada año se hacía a las puertas de la Casa Hermandad, junto a la Glorieta, a la también especial para mí, Virgen del Amor. Como os decía, una narración que escuché siendo un niño, de un viejo conocido de nuestra familia, que se la hacía a mi padre mientras arreglaba la bomba de la piscina en un campito que, como muchos isleños, tenía mi abuela en Chiclana. Con este dato, imagino que ya muchos sabrán de quién les hablo. No es otro que Juan Pérez. En mi familia, Juan el electricista. Creo que alguna vez, Juan, te lo he contado, pero me apetecía hacerlo hoy aquí, públicamente, porque aunque tenga una harta de guasa, siempre recordaré con mucho cariño que fuiste el que sembraste en mí esa curiosidad que acabaría convirtiéndose en una devoción que ha marcado mi vida. Gracias, Juan. A partir de que la Virgen se encuentra en la explanada, empieza esa navegación entre una marea humana que está ávido de estar con ella. Empieza una noche de emociones, encuentros y ritos que solo se dan en esa madrugada de ensueño. Y es que alguien me explique cómo es posible que entre miles y miles de personas que estamos viendo una procesión que no tiene ni horario ni recorrido fijo, nos podemos encontrar cada año prácticamente en el mismo sitio a los mismos amigos. Un ejemplo de esto que os cuento es lo que vivimos cada año en las inmediaciones del Sin Pecado de Hinojo. Mis niñas Anita, Andrea, Elvirita, Paula, Rocío Galvez, el Lerele y nuestros amigos de Chiclana, Pilititi, Regli o la chica Izquierdo. Yo lo tengo claro. Desde luego, esas son las cosas de la Virgen. Como lo es que en medio de esa enorme masa humana podamos ir perdiéndonos y de pronto encontrando a la gente con la que vamos, unas veces uno, otras veces otro, en esos momentos en que sientes como si estuvieras a solas con ella, en medio de un gran gentío. A todas esas cosas me refiero en calificar esta noche de mágica. Algunos tildarán estas cosas que os cuento de mera casualidad, pero yo estoy convencido de que no lo son. Y es que pienso que no puede serlo el que aún sin estar en mi pensamiento el Rocío, yo recibiera la primera comunión un domingo de Pentecostés. O que Nieves y yo llegáramos hermanos mayores de nuestras hermandades sin pensarlo al poco tiempo de llegar a ella para que termináramos conociéndonos. O que las elecciones municipales en las que resultara elegido fuesen nada más y nada menos que un domingo de Pentecostés. ¿De verdad siguen pensando que es casualidad? Yo creo que es la Virgen la que nos va buscando en la vida, como lo hace en su procesión, cuando creías que se había alejado y de pronto viene hacia ti, de frente, y puedes hablarle cara a cara. Thank you.
¿Cómo lo cuento, Rocío? O mejor aún, ¿cómo contarte, Rocío, tantas y tantas cosas que pasan por nuestra mente? ¿Cuánto vivimos y sentimos en torno a ti? Como ese pellizco en el estómago que siento cada vez que suenan esos primeros acordes de la flauta y el tamboril, o cada vez que escucho la salve, por más y más veces que haya podido escucharla. O ese nerviosismo cuando no he podido dormir un domingo por la noche después de haber visto la carreta ya arreglada, o el haber sentido el motor de la barcaza en mis pies como si fueran las campanadas de un año nuevo. Sentimientos que contrastan con ese frío miedo de no ir, de saber que este año no puede ser, y cuando aún no ha pasado este, ya ha empezado la espera del siguiente. Te cuento, Rocío, con resignación, que he perdido el contacto con amigos que esperaba tenerlo siempre al lado en romería, y con tristeza, con una enorme tristeza, que he vivido ausencias que han marcado un antes y un después en mi romería. Y te cuento, aunque no hace falta que te lo cuente, porque tú lo sabes, que por todas estas cosas, mi Rocío ya no es el mismo. Y entonces me acuerdo de esa sevillana que dice: pero nunca cambiará la carita de esa virgen, marismeña y resalá, eso hace que no falte, aunque ya no sea igual. Sentimientos y emociones que se van entremezclando. Y después de la tristeza, recuerdo con alegría y nostalgia la más especial de las romerías que he podido vivir, cuando con enorme ilusión iba tirando por primera vez y junto a un grupo de amigos de nuestra hermandad hasta el Rocío. Y si eso fuera poco, tú me pusiste en el camino a esa compañera con la que recorrer juntos, recorrer nieve, que no anda, el resto de nuestras vidas. Y de pronto te miro y te veo reflejada sobre una ola del mar, como el amor llegó a nuestra vida, del que ha sido testigo nuestro sin pecado hasta el mismo momento de darnos el si quiero. Te sigo mirando y te veo ahora rodeada de lenguas de fuego, hechas de un hilo de oro desgastado ya por el paso de los años de nuestro sin pecado, delante del cual he visto recibir el agua y el Espíritu Santo, que representan esas lenguas de fuego, a mis sobrinos Carlota y Pablo, y ante el que pronto espero verlo hacer a Marta, a la que Nieves y yo tendremos la responsabilidad de apadrinar y cuya llegada ha traído tanta y tanta felicidad a nuestras vidas. Gracias, Pili. Y de nuevo te miro y te veo en tu paso. Yo te sonrío recordando esos momentos felices y tú me sonríes. Veo que me sonríes y por encima de todo te veo. Esta noche te veo. Te veo mejor que nunca y siento tu mirada. Una mirada que solo alcanzo a intuir el resto del año cuando te veo lejana en tu camarín. Una visión no nítida, pero que siempre me hace sentir un escalofrío que te pido no dejar de sentir nunca, porque quizás entonces no tendría la necesidad de volver a verte. Y entonces lloro de alegría, como he llorado tantas y tantas veces. Te sonrío con lágrimas en los ojos y me acuerdo de esa alegría que trajo el Rocío a mi vida en un momento que yo lo necesitaba. Y es que, como te decía antes, eres tú la que nos buscas en la vida. Me acuerdo de la enorme alegría que he sentido en torno a ti y de nuestra hermandad en innumerables ocasiones, como cuando he tenido la suerte y el privilegio de poderte dar los vivas, especialmente cuando lo he hecho ante ti, en la puerta de tu casa o a los pies de tu altar, en lo que he intentado que fuesen recogidos los deseos, las súplicas, los agradecimientos de todos tus hijos de la isla. Y de pronto, y sin quererlo, me acuerdo también de esas veces, de esas otras veces que he llorado de impotencia, cuando te he pedido respuestas a cosas que no entendía, que no podía alcanzar a entender, como cuando un pequeño ángel llamado Joselito pasó por nuestras vidas apenas sin haberse parado a conocernos, o cuando quisiste contigo muy pronto, muy, muy, muy pronto, a alguien que nos enseñaba lo bonita que es la vida hasta el justo momento que ésta se le escapaba y lo hacía contigo en la boca. Y por más que te preguntaba, creía no tener ninguna respuesta. Ninguna respuesta, al menos que a mí me conformara, ni ninguna respuesta con la que yo intentar consolar a su familia. Hasta que me hiciste ver que es que tú eres la respuesta. Porque tú estás siempre ahí, como una buena madre, que pase lo que pase, nunca nos sueltas de la mano. ¿Cómo te cuento, Rocío? No sé si sabré expresarte, si no sé bien lo que siento, lo que hoy quiero contarte. La de cosas que he vivido, empezando por mis padres, que me enseñaron de niño
a quererte y a rezarte. No te llamaba Rocío, no era eso lo importante. Trinidad yo te llamaba, así quisieron nombrarte. La de la cara de niña, la del sereno semblante, por el que corren tres lágrimas por el Hijo y por el Padre y por el Espíritu Santo, que sobre ti derramase la gracia en Pentecostés y a mí me hiciese cofrade. Con el paso de los años, en mí quisiste anidar como una blanca paloma marismeña y resalá, que me ha llenado la vida de amor y felicidad. Así lo resumiría en su sevillana nano: Trinidad te da la vida y Rocío me da la mano. No habría encontrado yo mejor forma de explicarlo, ni por supuesto otra voz que la chica para contarlo. Que lo del nombre no importa, ni como a ti te venere, con corona o con sombrero de flores en ramillete, si en palio de Dolorosa o en almonteño templete. ¿Y qué contarte, señora? Cuando te llamo Rocío, no cabrían 100 pregones la de cosas que he vivido. Todo fue porque mi padre te pidió, siendo yo un niño, que intercedieras por mí al divino pastorcito, y te ofrecí una promesa: hacer un año el camino. Y aunque pasó mucho tiempo, se cumplió lo prometido, y desde entonces no entiendo mi vida sin ti, Rocío. Además de mi familia, me diste grandes amigos, que en la vida me acompañan, con los que lloro y me río, y al llegar la primavera vamos juntos al Rocío. Y si acaso fuera poco lo yo por ti recibido, aún me tenías guardado lo más bello que he vivido, sin que nadie lo supiera. Eso eran tus designios. Como tú así lo quisiste, Nieve y yo nos conocimos, convirtiéndonos por siempre en compañeros de camino. Me quedo ya sin palabras para contar lo que he sentido. Tiraré de sevillanas que me ayuden a decirlo. Cuando sentí oscuridad, la luz me vino contigo. Y aunque nada sea igual y mi Rocío no sea el mismo, aquí vengo una vez más y te estoy agradecido, porque si estoy a tus plantas es porque tú lo has querido. No sé si he sabido contarte todo lo que por ti he vivido, que así no sé lo que siento. ¿Cómo lo cuento, Rocío? ¡Olé! También suele ser cuando crees que este año no te va a pasar. Llega ese recuerdo. Suele ser cuando llevas horas viendo la procesión y entre la gente ves a alguien que se le parece. Suele ser que en el momento en que te vas, vuelves la mirada y la Virgen no se ha ido. Y se te viene a la memoria a los que ya no están. Esa hermandad rociera del cielo. Desde aquello que ni siquiera llegaron a verla hecha una realidad, como Antonio el sevillano, cuya familia, los Gálvez, considero parte de la mía. Otros que trabajaron incansablemente en los comienzos de la misma y no llegaron a verla reconocida como filial o apenas pudieron disfrutarla muy poco tiempo, como Juan Macaro o José Mari Cruzeira. Grandes benefactores como Antonio Pineda o Elisa Romero. Paco Romero, que apenas sin fuerza vivió su última romería antes de partir a las marismas eternas. La siempre entrañable para mí Angelita Durán, a cuyo encuentro acudió pronto su marido, el inconfundible Antonio Sal. Rosy Pérez, apoyo incondicional de Manolo Torre. Tito Hurtado, el Tito de los Romeros. O hace escasos meses, nuestro amigo el Porras.
La procesión sigue avanzando. Las campanas de las casas de hermandad no dejan de sonar, cada una con su forma peculiar de hacerlo. Como peculiares somos todas y cada una de las hermandades, aunque todas tengamos el mismo fin, que es darle culto a la Virgen del Rocío. Hermandades que hacen presente el Rocío todo el año en lugares tan distantes como desde el otro lado del estrecho, la Hermandad de Ceuta, o en el corazón de Europa, la Hermandad de Bruselas, y que cada año se ponen en camino para venir al encuentro con la Madre, porque ella es la meta y el fin de nuestro camino, por el que todos y cada uno de los rocieros abandonamos por unos días las comodidades de nuestros hogares. Y ella, como siempre, está allí, esperándonos para escucharnos y para reconfortarnos con su dulce mirada baja. Y lo más importante, mostrándonos siempre entre sus manos al que es camino, verdad y vida, el agua viva que tenemos que beber, que nosotros, que el divino pastorcito. Nadie mejor que ella, que la cogió en su seno, puede mediar y acercarnos a su Hijo Jesucristo. Y permítanme aquí que en este punto haga un alto en el pregón para hablaros de uno de esos momentos únicos que se viven en el Camino del Rocío, de unión entre distintas hermandades, cuando al pie del Cerro de los Ánsares, peregrinos de diversas procedencias, con cordones de medallas de distinto color, nos reunimos para rezarle a la misma Madre. Se trata de uno de esos momentos ángeles de muy feliz y especial recuerdo para mí, por dos razones principalmente. La primera de ellas, porque tuve la suerte de participar de su nacimiento, junto a mi amigo y hermano Antoñito de Chiclana, y con una tal Nieve de Arco, que es precisamente la segunda razón que lo hace tan especial para mí, porque como bien ha dicho mi padre, ese ángelus para muchos marca el inicio de nuestra relación. Y desde aquel año han pasado ya 10, en la que no solo nos seguimos reuniendo las mismas hermandades, sino que se ha incorporado la de Ceuta en su vuelta a los caminos de Cádiz. Y durante algunos años lo ha hecho también la de Chipiona, así como nuestra hijada, Hermandad de San Roque, que nos acompaña, y la Asociación Rociera de Guadalcacín. Y en el mismo sitio, en torno a la misma hora, en lo que se ha convertido en la gran jornada de convivencia durante el camino. Y que como cada año, un coro improvisado de rocieros de todas las hermandades entonará esa mágica noche que suena de fondo, con la que acabará este encuentro para rezar y cantar juntos a la que es Madre de Dios y Madre Nuestra. Y el campo quedó en silencio. Las gente quietas estaban porque rezaban el Ángelus a eso de media mañana. Y así terminaba el Ángelus, con cantes por sevillanas que dieron paso a la salve que al unísono cantaban caballistas, peregrinos y romeros en la parada. Y después vendrían los vivas a la Virgen desde el alma de tres hermanos mayores que de gozo se abrazaban. Un viva por ser la Virgen, que un lunes por la mañana, sobre hombros al monteño, tu gracia nos desparrama. Otro viva por el nombre con el que te bautizaran por el Espíritu Santo como una paloma blanca. Y otro por ser la reina, marismeña y soberana, que a todos tus peregrinos los recibes en tu casa en forma de santuario con encalada espadaña. Otro viva para su hijo, el que en su seno engendrara y divino pastorcito los rocilleros le llaman. Y ahora a las hermandades, porque son las que propagan el amor hacia la Virgen, la devoción mariana. Venga esos vivas cruzados entre hermandades hermanas. El primero de todos ellos irá por la de Chiclana, el segundo por la isla, como a San Fernando llaman, y el tercero va por Arco, que de las tres es de Cana. Y por último el unísono, con la voz resquebrajada y con los brazos por alto, como si a tocarle alcanzaran, a la que es Madre de Dios. Y esa bendita mañana hermanaría para siempre Arco, la isla y Chiclana.
van pasando las horas y los cuerpos se van resintiendo. La briega de los hombres de la Virgen es constante y dura. El ansia de los que quieren llevarla, mezclado con el deseo de los que quieren tocarla, hacen costoso el trabajo de los que van abajo y hace que se caiga. Siempre se ha caído, aunque no nos guste verla en el suelo. Lo importante es, como en la vida misma, saber superar las dificultades, intentar reponerse siempre de las caídas y poder subir con más fuerza, como hacen los almonteños en ese momento vibrante en que la Virgen va de nuevo para arriba al son de las palmas mientras se le canta. Todos. ¡Vámonos! No hay quien te lleve como los almonteños, paloma, no hay quien te lleve como los almonteños, paloma, no hay quien te lleve. No hay quien te lleve y eso lo hacen ellos, paloma, porque te quieren. Eso lo hacen ellos, paloma, porque te quieren. Quien no lo crea que se vaya. Paloma, que no lo crea, que se vaya al Rocío, paloma, y allí lo vea. En esas caídas son los hombres, sus hombres, los que más lo sufren, los que se llevan la peor parte, hombres que lo hacen por amor a la Virgen, por el ansia de llevarla. Y en este punto me acuerdo de esos otros hombres de la Virgen, que no son almonteños, pero que por amor a su madre y por compromiso con nuestra hermandad, también han sufrido las caídas en su cuerpo, como la caída que sufrió Alejandro el Gallego, como cariñosamente lo conocemos, preparando una salida de la hermandad y de la que además de otras secuelas, quizás la más dolorosa fue el verse privado de la romería siendo su hermano mayor. O el tremendo accidente que sufrió Manolo Castañeda, entonces alcalde de Carreta, con el tractor de apoyo en el camino de vuelta, en el que llegamos a temer lo peor y del que afortunadamente, y no con poco esfuerzo, se recuperó. O el pasado año nuestro gordo, el Galáler gordo, cuando su cuerpo no aguantó más. Y es que a pesar de las dificultades, trabajó incansablemente para que, como dice la sevillana, en mi casa de hermandad haya un sitio para ti, que en una mesa de hermanos, si comen dos, comen tres. Por ellos y por otros que haya podido olvidar, pido a la Virgen que aunque se caigan, nunca les falte la fe. Solo te pido, Rocío, que no me falte la fe. Y es que al igual que algo tan bonito como que su pueblo quiera generación tras generación seguir impetuosamente metiéndose bajo sus andas y que cada vez la devoción siga creciendo más y más por toda la geografía nacional, hace más difícil el transcurrir de la procesión, también una de las cosas más bonitas que aporta esta forma de vivir la fe, que es el Rocío, como es hacerlo en grupo, conviviendo con tus reuniones de familiares y amigos, es a su vez uno de los puntos que algunas veces lo hace algo difícil. Y es que el que más y el que menos tenemos, como diría mi amigo Paco Benito, una poquita de guasa. Eso, unido a las diferentes circunstancias laborales, familiares, económicas, que pasan a lo largo de un año,
hacen habitual que con el paso de los años las reuniones vayan cambiando, que haya gente que llegue nueva, otros que permanecen, otros que se van con otros grupos o algunos que nunca más vuelven a venir. De todas esas personas que alguna vez han pasado por nuestra vida rociera, creo que intentar siempre quedarse con lo bueno que hemos compartido, con lo que nos han aportado, en definitiva, con lo que hemos aprendido de ellos. Como que no hay problema, sino situaciones. Que a la butifarra, a quien le gustan a los caballistas. Y si son muchos, pues se saca poquito, nena, poquito, 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 poquito. Y por supuesto, con las manitas como curro, higiénica, ¿no? Que si no tenemos más sillas, pues los hombres de pie. Y las mujeres, mejor se lo preguntáis a Mari Barroso. Aunque caún, caún. Ya que aquí todos pagamos lo mismo, ojo con los pelotes. Que el que no los ha tenido con facilidad, ha tenido que dar un tejero a la tarjeta. Que justo cuando se está calentando una guerra, alguien a modo de advertencia dirá ¡fuego! Aunque por supuesto, esto en mi casa no pasa. Que antes de cualquier cosa, siempre hay momento de un piti y nos vamos. Y sobre todo y fundamental, que en el momento oportuno, 501. Que no se da el momento y está todo el mundo acostado, pues hablamos acostadito. Eso, si no aparece en tu caseta, la hamburguesería Uranga, Uranga, Uranga. A lo que es mejor hacerse el muerto y decir, pues eso digo yo. Si no quieres levantarte al día siguiente diciendo, ¡qué mala! Elvirita, que si un pregón está así, así, es simpaticón. Esperemos que este no sea muy simpaticón. Que si se incorpora al grupo una niña con un nombre poco visto, antes de sacarle mis versiones, pues coño, llamarla Carmen. Y todo, todo, todo será siempre porque la Virgen la habrá querido. Pues no te enteras. Como le gusta decir a los almonteños, la Virgen no tiene hora. Ella llega cuando tiene que llegar. Y somos nosotros los que a veces no estamos en nuestro sitio. Es por esta razón por la que, como decía al principio de esta historia, esta es una noche de esperas, si queremos verla en tal o cual sitio. Entre todas esas, no hay una espera más ansiada que es de ver a la Virgen junto a tu sin pecado. Una espera que para nuestra hermandad tiene asociado un soniquete indisoluble a este momento en la voz de Isabel Cruceira y la gente que estuvo con ella en el coro de la hermandad durante tantos años, como es ese ven y ven y ven, la isla te llama. Vamos todos. Ven y ven y ven. Quiero ver. Ven y ven, ven y ven y ven, quiero verte para. Ven, ven y ven y ven, Rocío, ven y ven.
Y es que, como cada lunes de Pentecostés, esperamos a que los almonteños nos traigan a la Virgen para rezarle la salve. En esa otra ansiada espera que tuvimos los rocieros de la isla, fue que los almonteños, a través de su hermandad matriz, nos admitiera como hermandad filial, en ese reconocimiento que supone el formar parte ya de pleno derecho de la gran familia rociera, que por aquel entonces, con nuestra incorporación junto a Palomares del Río, alcanzaba la cifra de 105 hermandades, llegando en la actualidad a las 127. Una espera que no pudo tener una cifra más almonteña que 7 años. Y es que la misma cifra que Almonte eligió a mediados del siglo pasado para las venidas de la Virgen a su pueblo fueron los años que tuvimos que esperar para este anhelado hecho, para nuestra hermandad. Y al igual que recibimos el nombramiento como hermandad en la Candelaria de 1999, nuestro reconocimiento como filial llegaría en 2006. Teniendo la dicha de recoger dicha credencial, Manolo Torres, en nombre de todos los rocieros de San Fernando, en la fiesta de la luz en la parroquia de la Asunción del Monte, donde se encontraba la Virgen del Rocío. Una vez más, las cosas de la Virgen. También, al igual que los almonteños aprovechan las venidas de la Virgen para enriquecer el santuario, así nuestra hermandad aprovechó esta espera para preparar todo lo que le hacía falta para poder vivir esa primera ansiada romería como filial. Así se encargó en ese tiempo el cajón de la carreta, así como todo el ajuar de orfebrería para la misma. Todo para que nuestro bendito sin pecado pudiera atravesar Doñana para llegar de la mano de nuestra madrina Puerto Real, que hoy nos acompaña, a postrarse las plantas de la Blanca Paloma, que tuviera momentos inolvidables como esa primera presentación con las dos carretas de madrina y hijada juntas, o esa primera salve del lunes por la mañana. Y es que si bonito y emocionante son todos y cada uno de los encuentros que tenemos con ella en su casa, en su precioso santuario, bien a la romería, o como dice la sevillana, hoy que es un día cualquiera, que no hay cohetes que estallen, ni caballos ni carretas, hoy que es invierno y que llueve, hoy quiero tenerte cerca. Pero no existe para el rociero un encuentro más vibrante que cuando es ella la que viene a visitarnos, cuando el lunes de Pentecostés, el Espíritu Santo en forma de blanca paloma viene a posarse a nuestro sin pecado y nos infunde su gracia como hiciera con los apóstoles presididos por la Virgen en el cenáculo, dándonos el impulso para ir a anunciar el Evangelio. Desde hace unos años, los rocieros tenemos un motivo más de celebración, y es que el Papa Francisco, pensando en la cena descrita, ha tenido bien instituir en lo que los rocieros venimos a llamar comúnmente como lunes de Pentecostés, la festividad de María, Madre de la Iglesia, una nueva versión del recordado mensaje de nuestro Papa Santo Juan Pablo II, que todo el mundo sea rociero. Como os decía, en este momento quisiéramos que se parara el tiempo, San Fernando frente a frente con quien es razón y motor de nuestras vidas, la que en los rosarios del camino hemos aclamado como salud de los enfermos, consoladora de los tristes, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos y otras tantas y tantas advocaciones más. Quisiéramos que esa salve que el cura proclama a hombros no acabara nunca, con la voz entrecortada en cada invocación: Dios te salve, reina y madre. Nos vamos acordando de tantas y tantas personas que nos han pedido que recemos por ellas, de esas otras que sin pedirlo sabemos que lo necesitan, de nuestras familias, por la que le pedimos a la Virgen que nos las guarde por mucho tiempo, y por los que no están, los que no han podido venir este año por distintas circunstancias, o por aquellos que ya partieron para las marismas eternas. ¿Cuántas cosas, madre, pasan por nuestras cabezas en este bendito momento? Y sobre todo una, madre, danos salud para volver a verte. Y grita, Rocío, cuánto te quiero.
Y hasta aquí llegó el pregón, el de los momentos pasados. Juntos hemos vivido la noche más hermosa del Rocío, en la que nos hemos encontrado con la Virgen. Una noche que nos ha servido para recordar algunos de los momentos más importantes que ha vivido nuestra hermandad en estos primeros 25 años de historia. Pero mi encargo no culmina ahí. Mi encargo es, a su vez, hacer que viváis el presente y anunciaros lo que viene. Así que a partir de ahora soñaremos con el futuro. ¡Rocieros, rociera, que ya nos vamos camino de las arenas! Como dice esa rumba que tanto nos gusta cantar, pa' ver su cara morena y estar con ella un año más. Que Jesús, el carretero, tiene ya más que preparados a esos mulos para llevarnos primorosamente a la Virgen chiquitita y al divino pastorcito de nuestro sin pecado, al que todos estamos deseando ver atravesar esas arenas en esa carreta blanca que se ha convertido en un auténtico joyero para ellos. Una carreta que algunos soñaron y que hoy es una bella realidad gracias al esfuerzo de muchos hermanos que pasaron todo un verano trabajando y a la valentía y el coraje de su junta de gobierno. Que sí, que Marisma, Tomillo y Jara serán aroma del camino, el perfume que respirarán sus peregrinos. Jesús, Javi, Ramón, Juanjo, Leo, José Mari, Moy, Mercedes, aunque estén en excedencia, los niños de la cuerda. Y también Mamen, Juli, Miguel, Paloma y los que abrieron camino, como Paco Montenegro. A todos os invito alguna vez a hacerlo, agarrado a la carreta o arropando con tus huellas al andar del sin pecado, pero hacerlo. Os aseguro que si siempre es emotivo y satisfactorio nuestro encuentro con la señora, al final del camino, lo que se siente, al llegar hasta sus plantas, después de haber recorrido una a una las pisadas que nos llevan hasta ella, es sencillamente indescriptible. ¡Vívanlo! Que sí, que ya mi gente se prepara para salir de romería. Venga esa última punta a los trajes, Queca, va apagando ya la máquina de cosas, hija. Y tú, Vicky, no busques ya más tela de capullito, que ya no da tiempo. Y a preparar las carretas porque nos vamos mañana. Vamos, chica, que estoy deseando volver a decir, ¡venga, señores, los tordos, las sillas, las mesas! A los liras, que no se le olvide la niña de la mañana, ni los botellines. ¿Botellines? ¿Para qué, joder, si tampoco le gustan tanto? ¡Vamos! El grupo del hermano mayor que ponga a punto esa carreta que siempre nos recordará a Castañeda y sus amigos. Ahora, Manolo, tuviste un fallo. No traspasaste el pollo con la carriola, ¿eh? Venga, también los que no venís este año. Juan Pedro, ¿a quién le vamos a cantar? Me ha dicho el doctor que no puedo ir. Como también se va a echar de menos al grupo del tanatorio. ¡Uy, eso se podía decir! Venga, Orga, ¿qué hay que hacer? Venga, Olga, ¿qué hay que hacer? Porque va a hacer la compra en el Euro 100, ¿eh? Venga, Marilú, que estoy deseando ya ver el cartel, ese ansiado cartel de todos los años en el roperito que anuncia cerrado por romería, como aquel que siempre nos recordará a Cipri y su tentonería. Vamos, señores, a ventilar las que suban. ¡Ay, las que suban! Que tengo yo una pregunta. ¿Cómo la cerráis en vuestra casa si en el camino no la sabe cerrar nadie? Bueno, mejor me callo que alguna he tenido que ir a cerrar a domicilio. Venga, vamos a sacar ya de los altillos mantocillos, flores y sombreros, a colgar los trajes de las puertas, que pronto podamos cantar que mi casa ya no es mi casa es una parada, que ya no queda nada para que las guitarras estén sonando, las plegarias rocieras, que mi gente esté cantando en esas noches de porche de los romeros, que nunca pueden faltar, al igual que en su casa, no te falta de nada, que no te falta de nada, como ellos mismos cantan, ni la guitarra de David Pardal, con el soniquete de esas sevillanas del coro antiguo del monte, en casa de Manolo Bueno. Por cierto, ¿se han enterado que han encontrado una casa dentro de Rocío? Como Juan Angón y Pepi, artesana, que han cogido una casa en el barrio de las gallinas, en todo el centro. Que estamos todos deseando de escuchar a Paco Bartos con su tambor y su caminito, caminito, mientras que Carmen le jalea entre disparate y disparate. Y la guitarra del Chato, con su lirio peregrino, antes de que Ana María la haya dejado y Rosalía ya no le quiera. Y la de Juanjo Romero, que ha puesto sonido en la Jolí 64, sevillaneros por medio, eso sí. O la de nuestro Sema. Y el coro del porche de la Casa Hermandad, al que estoy deseando volver para decir ¡un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!
que ya nos vamos, señores, que con la primavera nos entra la alegría, esa que nos brinda al escuchar a nuestros Antonio, el Moreno y el Zeta con el toque de la gata y el tamboril, ese sonido inconfundible que es la banda sonora de nuestra ferrociera, o esa alegría que le entra ya a José, Hacienda y a Macarena al preparar sus caballos, como deseando estamos de que Juan Angón vuelva pronto a preparar el suyo. Levantémonos cada día con cara de felicidad, la felicidad que nos da saber que viviremos un año más el rocío, cada uno a su manera, como quiera o como pueda, pero que lo viviremos. Porque hasta el que no pueda o no tenga fuerzas este año para ir, vivirá unos días especiales, acordándose más que nunca de la Virgen, sentirá recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, que le dará fuerzas a María José, a Carmelo y a Chelo para mantener la ilusión en volver algún día y para contagiar ese amor que le tienen a la Virgen, esa que nos tiene loco perdido y que nos hace perder el sentido por la que llevamos un año esperando la llegada del rocío, esa que ya se prepara para salir de romería y por eso se prepara para salir nuestra hermandad, que ya el Vidi y Paula tienen preparado el protocolo para la salida. Bueno, el que dice ya, dice 5 minutitos antes. Que ya Manolo Castillo ha preparado con tanta ilusión la misa de Romeros, esa misa que con tanta o más ilusión cantarán este año esos hermanos que pertenecieron en alguna vez al coro de la hermandad, José Luis Sala, Lolo Bueno, Lourdes, los hermanos Pardal, Lito, Inma y Carlos, Bulín. Venga, Julito, arregla ya la carreta, encaba ya esas velas que alumbren en la noche de Doñana a nuestro bendito sin pecado, en el que por siempre, junto a la Virgen, caminará un ángel con almonteño pañuelo y que por nombre lleva Peregrina de la Paz. Venga, Patri, échale un cable que como tú como nadie sabes limpiar esa plata, como Franci nos enseñó, para que luzca resplandeciente. Y tú y yo, ve buscando ya las flores con las que embellecer aún más esa carreta. Ponle flores, ponle flores, ponle flores. Rociero, rociera, venga, señores, que sí, que ya nos vamos camino de las arenas, que ya llegan esos días que llevamos un año soñando, que estamos ya deseando de colgarnos esta medalla, la del cordón azulado, la que tenemos en la cama de cabecera, que suenen ya los cohetes, que anuncien que ya nos vamos y que nos tiemblen las carnes a romeros y a romeras, que nos vamos para Rocío, que la Virgen nos espera. Me temo que no he terminado, pero me queda nada. No nos van a quitar la cerveza en la Salina San Vicente, ¿eh? Rocieros, rocieras, que suenen los tamboriles, que ya se acorta la espera, desde que en Resurrección empezó esta cincuentena que lleva Pentecostés, la rociera cuaresma. 50 días de gloria que anuncian que ya está cerca una nueva romería y la hermandad de la isla se dispone para el camino que la Virgen nos espera. Rocieros, rocieras, que repiquen las campanas de nuestro templo bendito, preparando nuestras almas para vivir el rocío de una manera cristiana, como buenos rocieros, lo dice la sevillana. Y la misa de romeros, que de forma extraordinaria será este año en domingo y también por la mañana, acompaña a tu carreta por las calles y las plazas, demostrando con orgullo que la isla es mariana. Se unen dos devociones, una pastoral de Ana, que en la isla veneramos cual reina carmelitana. Rocieros, rocieras, que suenen las campanillas de la carreta plateadas. Y en el Parque Sacramento, cuando acabe la mañana, llegará la despedida, la situación más amarga, cuando el que no puede venir te entregará su medalla. En Bajo Guía será cuando Ana y Vicky canten Sendero de las Marismas al Sin Pecado en el Carmen, que buen ambiente lleva mi gente, cantará la sevillana, y al llegar a la otra orilla está esperando Doñana, Marismilla, Cerro el Trigo, Carbonera o Casalguarda, los Ánsares y las Lindes, el Sopetón y la Plancha, Palacio y el Guaperal, que abren paso las dos rayas, son partes del paraíso que nos llevan a sus plantas. Rociero, rociera, llegó la tarde esperada y al cruzar la canaliega ya resuenan las campanas de esa ermita marismeña. El niño ya está nervioso y la Virgen se impacienta al ver a sus hermandades acercarse hasta su puerta. Ya la emoción se desborda cuando en la calle Carretas suena por megafonía que la isla ya se presenta. Y hasta aquí la isla, la isla, la isla.
tras la carreta se clama y con los brazos en alto los sombreros se levanta. San Fernando, San Fernando hará su presentación ante la blanca paloma que viva la Madre de Dios. Después de un largo camino, aquí está su recompensa, el poder estar contigo mientras la salve te rezan tus hijos emocionados de esta tu hermandad isleña. Rociero, rociera, durante el fin de semana, entre visita a la Virgen y cantes por sevillana, viviremos esta fiesta que Pentecostés le llaman, y el sábado cantaremos, eso recuerdan de despertarás en el pontifical cuando acabe la noche, despertarás con Manolo Galán cuando acabe la noche. Rocieros, rocieras, llegó la noche esperada, la que este humilde pregón ha intentado que disfrutaras. Rezaremos el rosario a la luz de las bengalas, mientras los aves María uno tras otro se cantan, y cuando acabe el rosario, la espera estará acabada, cuando a hombros almonteños la blanca paloma salga. Y la noche dará paso a la más bella madrugada, cuando la Virgen navegue entre una gran marea humana de corazones que laten esperando su mirada. Rociero, rocieras, y al despuntar la mañana rezaremos en hermandad la salve más esperada. Esa es la que le hablaremos a la Virgen cara a cara, y entre tanto que pedirle no atinamos a decir nada cuando al tenerla de frente el corazón se nos para. Yo solo espero atinar, ahora que mi voz se apaga, a pedir lo que pedía cuando el pregón comenzaba. Salud para esta hermandad, salud para todos sus hijos, para que podamos cumplir otros muchos 25, como te quiere la isla, con todos sus cinco sentidos, esa que ya se prepara, pasarse a los caminos, porque ha llegado la hora, el tiempo ya está cumplido, y en tan solo dos semanas será el domingo elegido y la hermandad de la isla, esta hermandad de la isla, se marchará para Rocío. He dicho, ¡viva la Virgen de Rocío! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva la reina de la Marisma! ¡Viva! ¡Viva la patrona del monte! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de San Fernando! ¡Viva! ¡Viva la ciudad de San Fernando! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! Para finalizar con el acto, el hermano mayor hará entrega de un recuerdo al señor pregonero, dando la palabra posteriormente a la señora alcaldesa para dar por concluido el acto. Tras esto intervendrá el coro del 25 aniversario, formado por antiguos componentes del coro de la hermandad en sus distintas etapas, interpretando la salve. Si algo teníamos claro, y con el permiso de mi Junta de Gobierno, si algo teníamos claro, además recién fuimos elegidos como Junta de Gobierno, si algo teníamos claro, que el pregonero del 25 aniversario tenía que ser nuestro amigo. Creo que ha quedado demostrado que lo tuvimos unánime y porque eso, él es la persona elegida, la persona, el amigo, la persona humilde de la hermandad, el que siempre está, el monaguillo, el acólito, el ayudante de secretaría, el que da el buen consejo al hermano mayor. Ese es nuestro amigo, este es José Luis. Un aplauso para nuestro pregonero. Thank you.
gracia infinita que la fe del rociero y ante tu planta bendita San Fernando reseguida, Rocío, cuánto te quiero. Mil veces.
morena que faltará.